Bueno, vamos a darle un review de un mod mecánico llamado Chiyu. Un Chiyu que lo venden en cigarros electrónicos de Juárez. Este grabado con láser, perfectísimo, hermosísimo. Número de serie del aparato, importantísimo. Para que vean que cigarros electrónicos de Juárez te está ofreciendo calidad, calidad en los productos. El botón el botón para que prenda tu mod, perfectísimo, está hermosísimo, la verdad. Me encantó ese grabado con láser que tiene el mod. Me encantó. Shiyu es un mod de Mojo. Es un mod telescópico. En él puedes poner las pilas 18350, 18500 y las 18650, que es la que tengo yo, una Sony BTC, de las más duraderas. Y para construir un poquito más bajo y trae hasta 30 para 30 amperaje, creo 30 ohms. Está perfecto y es lo más seguro que puedes usar en baterías. ¿De qué consiste este mod? Vamos a ver. Consiste de su fire pin, se llama. Es para que tu mod haga contacto. La pila cae directamente en la base y lo único que hace contacto es el pin del centro. El pin del centro es el que hace que tu contacto con tu pila. Esto trae manera de bloquearlo. Puedes bloquear directamente tu mod. Bloquearlo, lo bloqueas y ya no hace contacto. Lo bonito de este mod es que donde quiera que presiones el botón, hace contacto. Eso es perfectísimo, está hermosísimo. Y se retrae muy bien. Es un botón con spring, con un spring. Está muy bonito, la verdad, me encantó. Vamos a ver las otras partes. Es telescópico, eso quiere decir que se desarma completamente. Tenemos la primera base. La primera base. La segunda base, como pueden ver, las roscas perfectas, sin problema. Y en la parte de arriba, esto fue lo que más me gustó. En la parte de arriba, la mayoría de nosotros tenemos drippers. Bueno, yo tengo dripper y tengo tanque. Tengo un pro tank. Entonces, esto te da el beneficio de que en la parte de arriba tiene entrada de aire. Puedes tú cerrar la entrada de aire directamente. Cerrar y abrir la entrada de aire. Creo que nos va a estar muy difícil ponerlo en la cámara. De que eso es perfectísimo, eso sirve para los tanques, para que tengas un poquito más de aire. Ahorita que están saliendo los subtanks, entonces baja directamente y tiene una entrada de aire del lado izquierdo. Ay, cabrón, va a estar muy cabrón que lo vea la cámara. Bueno, trae entrada de aire. Lo nuevo de estos mods mecánicos es que tienen dos superficies, tienen dos rosquitas, dos tornillos. Uno es para ajustar tu dispositivo, que es una conexión 510, una conexión 510, y el otro es para ajustar tu batería, para que tu batería no se mueva para nada. Entonces uno sube y el otro igual sube. Vamos a ponerle algo aquí para vapear. ¿Qué le ponemos? Déjame ver por mi Pro Tank. Un Pro Tank, perdón. Vamos a poner el poderoso Plumbail, que la verdad estoy enamoradísimo del poderoso Plumbail. El Plumbail. Y lo que traigo en el Plumbail ahorita, y lo que te hace la mayoría de los mods mecánicos, es que ahorita los coils que traigo es de punto 2. No todos. Mi caja, por ejemplo, mi Hana, sí lo levanta. Que es una caja regulada. Muchas veces cuando llegas a punto 1, punto 2, el dispositivo no prende de a tiro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner mi Plumbail. Vamos a poner un plumbing directamente. El pin está muy arriba. Vamos a bajarlo, bajarlo, bajarlo. Se baja completamente. Le das hasta que hace rosca. Ok, paz, ya hizo rosca. Ya hacen todo mi mod. Vamos a subir el pin. Ahí quedó. Y vamos a acomodar el de la pila. Vamos a tener que usar el tantiómetro. Chiyu, vamos a armarlo. Yo quiero que el logo quede hacia abajo. Vamos a armarlo. Lo armamos. Pum, listo. Ponemos la segunda parte. La segunda parte. Y vamos a poner mis pilas. Mi Sony BTC. La más segura que hay aquí en Ciudad Juárez ahorita. Y vamos a ver. Vamos. Y está bloqueado, creo que no va a prender. Vamos a ver.
Está perfectísimo, está preciosísimo el poderoso. Poderoso Shiryu, la verdad me encantó. Ahí su conexión. Como siempre, preciosísimo el Plumbel. La verdad me encanta el Plumbel. Vamos a vapear en él y os vamos a contar un poquito a ver de qué tal el sabor. Bueno, pues seguimos con el Shiyu, el vendido en cigarros electrónicos de Juárez. Tengo mi plumber completamente abierto, los dos orificios. Lo tengo bloqueado, vamos a desbloquearlo. Le damos una vuelta hacia la izquierda. Se desenrosca y listo, tenemos el botón. Vamos a ver qué tal. Precioso el vapor que hace. El botón es muy sensible, en cualquier lado de donde tú le des. En cualquier lado. Que es precioso. Vamos a poner un poquito más de jugo. Estoy vapeando tabaco turco de cigarros electrónicos de Juárez. La verdad es el mejor tabaco turco que he probado. No le tiene nada que. La verdad no tiene, creo que, competencia ahorita este tabaco turco. Está muy, muy, muy bueno. El sabor de miel está muy bueno. Aquellos que alguna vez usaron juca y pusieron un tabaco turco en su juca. Bueno, simplemente un cigarro de tabaco turco. Vamos a abrir completamente el plumbel. Vamos a dejar los orificios. Vamos a abrir la entrada de aire que trae el Shiyu. Trae entrada de aire. Vamos a darle. Perfecto el vapor que hace. Está genial. La verdad me encantó. Me encantó, como siempre, cigarros electrónicos de Juárez vendiendo calidad en el producto. Y tienes gente que sabe de los productos, pilas, conexiones, núcleos, dónde puedes comprar tu ProTank y las cabezas del ProTank, que siguen siendo el coil, que es recomendable cambiarlo de 3 a 4 semanas, si no te va a dar un sabor muy raro. Igual puedes hacer núcleos nuevos en el ProTank. Se los recomiendo 100%, un mod mecánico siempre te va a durar más. Además que es acero inoxidable, está perfectísimo. No los recomiendo los de cobre. Bueno, los de cobre están buenos, o sea, pegan más porque la conexión es más directa. Pero yo me voy más por los de acero inoxidable. Trae para, si la pila se ventila, en la parte de abajo trae su parte para que salga el aire. Entonces está perfectísimo, la verdad me encantó el Shiyu. Muchas gracias, Fer. Y vamos a dar otra vapeada. La verdad está perfectísimo. Y lo bueno de los mods mecánicos es que puedes construir mucho más bajo. Yo ahorita estoy construyendo, tengo un coil de 0.2, 0.02, y es lo más bajo que he construido. Porque ya más para abajo me da miedo. No sé si es recomendable ahorita. Compro en calidad, además está muy discreto, está bonito, está muy bonito, se ve presentable, se ve bien ejecutivo. Vamos a dar otra pea. Perfectísimo. La verdad me encantó. Está perfecto y me encanta. Les recomiendo 100% cigarros electrónicos. Acérquense, pregunten. A lo mejor buscan un mod, buscan un ego, buscan una caja. Una caja con wataje variable. Tiene una Stix de 50 watts, que es lo más fuerte en el mercado ahorita. Es lo más pesado y es lo más bonito que hay ahorita. Los de 50 watts. Vamos a dar la última vapeada. Otra. Me encantó. Cigarros electrónicos de Juárez. Un saludo ahí a todos los cigarros electrónicos de Juárez. Vamos a estar yendo al local, vamos a estar platicando con la gente, vamos a estar platicando con la gente, vamos a estar platicando con todos, viendo sugerencias, dudas, tienes tu ego, lo quieres limpiar, lo quieres reparar. Me encantó el Chiyu, muchas gracias, Fer. Bueno, esto es por todo por hoy. Igual, conexión 510. Conexión 510, trae entrada de aire variable en el mod, que es bien raro eso. Entrada variable en el mod. Es telescópico, puedes meter variedad de pilas ahí, todas te las venden en cigarros electrónicos.
La verdad, el vapor que hacen las. Y lo voy a decir honestamente, el vapor que hace este dispositivo en sí, y los jugos que ellos manejan, no hay comparación. Y no hay comparación porque no sabes qué calidad estás comprando en otros jugos, no sabes qué sustancia le están poniendo en otros jugos, y ellos completamente saben de esto. Ellos investigan mucho, saben mucho, el dueño sabe, tiene mucho conocimiento. Igual ahí estoy yo para poderles ayudar. Igual nos vemos, preguntas, sugerencias por inbox. Voy a dejar mi Facebook y voy a dejar mi Instagram de nuevo. Síganme en Instagram, síganme en YouTube, suscríbanse al canal. Nos vemos.